Alcaldesa de Bogotá critica la paz total de Petro por temas como la inseguridad en la capital. Nuevamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra la gestión del presidente Petro y uno de los proyectos bandera en su gobierno, la paz total. En medio de una entrevista con Caracol Radio, la alcaldesa de Bogotá habló sobre sus logros en esta alcaldía durante el periodo 2020-2023, entregando un balance sobre lo que pudo ejecutar y lo que no. Sin embargo, también aprovechó y lanzó varias críticas a la llamada paz total del gobierno del presidente Petro. Afirmó que mientras su alcaldía luchó contra la inseguridad y los delincuentes durante todo su periodo, la paz total de Petro premia a esos actores que generan la inseguridad en el país. A pesar de haber hablado de lo que hizo en materia de inversión en movilidad, educación y salud, López aceptó que intentó hacer de todo para mejorar la seguridad, pero no logró las cifras esperadas. Además, afirmó que la seguridad no va a mejorar mientras el gobierno del presidente Petro siga dividiendo y debilitando a la fuerza pública. ¿Cómo así que nos van a quedar grande la seguridad? No, señores. Si por algo existe el Estado de Derecho es para darle justicia a los ciudadanos. Ahí no nos podemos resignar. Claro que sí la hay, sostuvo la alcaldesa. Nosotros compramos 8.500 cámaras y las dejamos instaladas, el mayor número de cámaras de Bogotá, pero hay que comprar más. Dejamos el C4, que es todo nuestro centro de vigilancia y analítica, y esperamos que suba al nivel C5. Pero también se necesitan más frentes de seguridad con radios comunitarias, conexión de la policía, alarmas y las denuncias de la gente, detalló la alcaldesa. Por otro lado, sobre la paz total, que a su vez tiene mucho que ver con la seguridad del país en general, la alcaldesa afirmó que el presidente Gustavo Petro no es capaz de concertar o ponerse de acuerdo con los partidos políticos, pero sí con los criminales. De esta manera, para la alcaldesa, mientras en nombre de la política de paz total se le siga dando impunidad a los delincuentes, no va a cambiar nunca nada en Bogotá y alguna otra zona del país. El ejército y la policía nunca deben abandonar un municipio. Aquí los delincuentes instrumentalizan a un gestor de la población y sacan al ejército. ¿Eso qué es, por favor? Al igual que la alcaldía, el ejército nunca debe dejar el territorio. Eso desprotegerá a la población, expresó López en la emisora.